Elisa Lam era una estudiante que luego de un extraño comportamiento en un ascensor, desapareció sin dejar rastro. En un video revelado posteriormente, se ve cómo entra a un ascensor y aplasta los botones del mismo, pero este parece no funcionar. En la grabación, también parece estar huyendo y discutiendo con alguien del exterior, que nunca se puede ver. 19 días después, algunos clientes empezaron a quejar porque el agua del grifo salía con poca presión y negra. Y es por esto que revisaron los tanques de agua del hotel, donde finalmente encontraron su cuerpo sin rastros de violencia. Algo a considerar es que ella fue diagnosticada con trastorno bipolar y su celular nunca fue encontrado. Pese a esto, lo que nadie entiende es cómo llegó hasta allá arriba y cómo logró evitar las alarmas, conseguir las llaves, meterse dentro y cerrar la pesada tapa. Y eso es todo, amigos, espero que les haya gustado el video. De ser así, no olviden suscribirse y activar la campanita. También me pueden seguir en Instagram o en OnlyFans para que vean mis patas. Si quieren apoyar el canal monetariamente, pueden hacerlo a través de Patreon. Y por aquí te dejo otros videos que seguro te pueden interesar. Nos vemos allá.